Salmo 118, 15, ¿ya lo tenemos? Lea conmigo en voz alta, vamos a leer hasta el versículo 21. Dice así la poderosa palabra de Dios: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Alguien diga amén. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. El verso 18, ¿cómo dice? Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Verso 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Esto es palabra de Dios. ¿Puede sentarse? Note usted que dice la Biblia voz de júbilo, no tanto grito de júbilo, sino voz de júbilo. La voz de júbilo es una exclamación que debe de salir de nosotros. Que no es necesario que el predicador nos diga, ¿y quién vive? Y a su nombre, y dé un grito de júbilo, y dé un gloria. No, no es necesario esto, sino que cuando hay gratitud en nuestro corazón, de nosotros tiene que nacer esa exclamación. ¿Estamos de acuerdo? No importa en qué parte del auditorio usted esté, ahí puede glorificar. No tenga miedo de la novia, no tenga miedo del novio, no tenga miedo del chompiras, ni de nada por el estilo. Usted en su lugar, glorifique el nombre del Dios Todopoderoso. Aleluya. Este es uno de los pasajes que más bendice mi vida. Siempre he meditado en ello. No es casualidad que en este mismo Salmo 118, por si usted no lo sabía, en este Salmo 118, versículo 8, si lo puedes poner, hijo, en la pantalla, el Salmo 118, versículo 8, es la mitad de toda la Biblia, de toda la Biblia. Hay una cantidad de capítulos y versículos de un lado y del otro. ¿Y cómo dice el Salmo 118, 8, que es la mitad de la Biblia? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Pon el 9. Y mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Esa es la mitad de la Biblia. Y no es casualidad que ahí nos enseña Dios a confiar únicamente en Él. Aquí el rey David, en el Salmo 118, 15, está hablando de una gran victoria que Dios le dio. Él tenía que ir a la batalla. Y él declara de antemano, note usted que esto es fe. De antemano, antes de ir a la guerra, él declara, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Porque tal vez alguien diga, y probablemente podamos ser criticados, alguien diga, ¿cómo es posible si esto no ha pasado? Estamos en semáforo rojo y que esto y que lo otro. Pero yo he dicho una cosa, el que se tenía que contagiar ya se contagió. ¿De acuerdo? Además, el semáforo del mundo está en rojo, pero el semáforo de Dios para nosotros está en verde, porque vamos en contra de la corriente del mundo. Amén. Los semáforos pueden estar en morado si usted quiere, pero el semáforo de Dios para su pueblo está en verde. Cuando el mundo dice alto, Dios dice sigan. Y cuando el mundo dice sigan, nosotros decimos alto. Y cuando el pueblo de Dios tenía el mar enfrente y todo enfrente era el mar, pero atrás venía el faraón con su ejército, no había dónde. El mar, el faraón les dijo deténganse, pero Dios dije sigan. Y ya no clames a mí, Moisés, solamente sigue, porque yo abriré camino donde no hay camino. Y por eso Dios abrió el mar para que en el mar rojo pasara el pueblo de Dios. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, perecieron. Bendito sea el nombre de Dios. Los persuado para que ustedes estén conscientes de esto. Estamos teniendo los protocolos, ahí hay gel. Solamente para los que gusten que les tomen la temperatura, hay un aparatito, porque pienso que es incómodo que a todos les ande uno tomando, ¿verdad? Aquí no tenemos miedo, aquí está el poder de Dios con nosotros, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, nosotros, al igual que el rey David, de antemano le estamos dando gracias al Señor, porque si para el mundo no hemos salido, nosotros sí hemos salido en el nombre de Jesús. Esa es una característica de los siervos y de los hijos de Dios.
que siempre, siempre hablamos con fe. Hace unos años pasamos una situación muy difícil y yo declaré libertad en el nombre de Jesús. Dije, esto ha pasado. Y uno de los soldados que desertó vino a dar su vuelta. Me dice, le digo yo, esto ya pasó. Y me dice, ¿ya pasó o va a pasar? No, ya pasó lo que tenía que pasar. Y estamos en victoria, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay uno que otro que la mente ya se le cuatrapió el chip. Ya es su problema, que se quedan en el pasado, que se quedan con miedo, que van a esperar hasta año nuevo para salir de la cuarentena. Ese será muy su problema. Pero el pueblo y yo estamos de fiesta y estamos glorificando el nombre del Señor. Fíjese que los siervos de Dios y los hijos de Dios, todo lo declaramos por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es creer lo que va a suceder antes de que suceda. Porque si usted lo declara después que ya pasó, no es fe. Es como cuando hay un terremoto y medio mundo, el Señor me mostraba, Dios me dijo, ¿ya para qué lo dicen? Si lo hubieran dicho antes, les creo. Pero los profetas lo dicen después que ya pasó, no tiene chiste, no son profetas. Ah, ya les cayó el rema, dijeron, ah, sí, así es. ¿Se da cuenta? Los siervos de Dios declaramos las cosas por fe, porque aprendemos de nuestro papá que es Dios. Dios llama lo que no es como si ya fuera, y de la nada Él lo hace todo, y de lo que no se veía, Él hizo lo que ahora vemos. Y fíjese que Dios es bueno. Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué David declaró, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová? ¿Sabe? Cuando el ejército de Israel iba a la guerra, todos los escuadrones de Israel se ponían enfrente y venía el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote hacía una bendición para ellos, para los que iban a ir a la guerra. Pero Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno. Ahora diga conmigo, Dios sabe cuando soy valiente. No, dígalo con valor, Dios sabe cuando soy valiente. Y ahora sí, los que no muy hablaron, digan, y Dios sabe también cuando soy cobarde. Dígalo, valiente, no, dígalo bien. Dios, dígalo conmigo, Dios sabe cuando soy valiente. Y también Dios sabe cuando me acobardo. Ah, no lo quieren decir, pero aunque no lo digan, ya tienen la cara. Y cuando estaban los escuadrones de Dios, entonces se les leía la cartilla. Y la ley de Moisés decía lo siguiente: todo aquel soldado, todo aquel hombre que está en edad de guerra, si te acabas de casar, regrésate. No sea que en combate te maten y otro se duerma con tu esposa. Por eso la ley de Moisés decía que el soldado que estaba activo cuando se casaba, lo dispensaban del servicio un año. Un año no iban a la guerra, para que en ese año tuvieran un año de luna de miel, noches de gloria y todo lo demás, y pudiera tener descendencia, no sea que lo mataran y esa tribu ya no iba a seguir. Entonces un año de dispensación de luna de combate si se casaba. Luego decían, si alguno de ustedes edificó una casa, por eso digo que Dios es bueno, si alguno de ustedes edificó una casa, recién echó el colado, el repello y no la ha estrenado, por favor regrésese, no sea que te maten en combate y otro estrene tu casa. Si alguno sembró una viña y no ha cosechado uvas, regrésese también para que comas de ese fruto, porque Dios no quiere que tú siembres y otro disfrute. Ve tú y no hay problema, esta vez sin ti sacamos adelante la guerra. Y venían otras convocatorias. Por eso digo que Dios es bueno. Y por eso digo que cuando somos valientes Dios sabe, y cuando somos cobardes también Dios sabe. Luego dice, si hay algún soldado que es pusilánime, en otras palabras miedoso, tiene miedo a la guerra, tiene miedo a morir, haga favor de regresarse también. Y ahí se iba otra flota, va para atrás. Porque decían, la verdad yo tengo miedo. Bueno, porque el miedo es terrible. El miedo se contagia. Por eso le decía hace unos domingos,
porque aquí nunca dejamos de hacer servicios. Hace unos domingos le decía, no esté escuchando tanta noticia de este virus maldito, dijera un pastor, porque todo eso le da miedo, ya le da miedo hasta salir. Y fíjese, con todo respeto, hasta siervos, no de mi cobertura, pero hasta siervos que los que más miedo tenían son los que más rápido les dio este asunto, y de una forma mortal, terrible, que ahorita están debatiendo entre la vida y la muerte, y son los que más miedo tenían, de que si una oveja les llevaba una despensa, ponían un palo ahí, pónganlo en la punta, así hermanita, así gracias, y ya lo traían para acá. No estoy exagerando. Por eso el Señor decía, si hay algún militar que tenga miedo de morir en combate, regrésese. Ya ve que hay gente que nada más ven sangre y ya se desmayan. Y si en combate vieran que a uno de un espadazo le volaron la cabeza, salió volando la cabeza, se desmayan también. Y si a otro de un espadazo le vuelan un brazo, también se desmayan. Es decir, por todo se desmayan. Entonces, se le decía al ejército de Israel, si alguno es pusilánime, regrésese. Si alguno sufre de mamitis aguda, también regrésese. Si tienes mamitis, va para atrás. Si tienes mujeritis, va para atrás. ¿Habrá de esos en Torre? Aquí hay uno que otro que mientras no viene la mujer, no viene él tampoco. Y grandote, los hombrotes, dijéramos un chiquitillo. No, grandote, y la mujer así. Ahí va la mujer adelante chiquitilla y ahí va el hombrote. Y uno dice, ay, pues vos, ¿dónde estabas todo este tiempo? Entonces, si sufres de mamitis, va para atrás. Si sufres de mujeritis, va para atrás. Si sufres de gastritis, también. Todo lo que termina en itis, porque la palabra itis es inflamación, va para atrás. ¿Se da cuenta cómo el Señor es bueno hasta en eso? Él sabe cuando usted es valiente y Él sabe cuando usted es cobarde. Cuando se dice, ay Señor, como que ya me está dando miedo. Hace como un mes o mes y medio aquí en nuestra ciudad hubo mucha mortandad. Hasta 15, 20 cuerpos en el panteón. Y uno dice, ya murió uno, ya murió el otro, ya murió el otro. Y uno dice, ay Señor, ¿será que me voy a la luna o a dónde me voy? Porque este asunto es a nivel mundial. Pero recordamos la palabra. La palabra de Dios dice que papá Dios no nos dio un espíritu de miedo ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Aleluya. Y el valor, aprenda esto, el valor no es la ausencia del miedo, es el dominio del miedo. Es decir, sí te va a temblar la carraca, sí te van a temblar las patitas, ay, la estoy viendo cerca. Pero dice la Biblia, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es el momento de echar mano de la fe, porque el justo, hoy más que nunca, el justo por la fe vivirá. Ay Señor, ya me escuece la garganta, ya me duele el pelo, ya me duele el cuerpo, seguro ya tengo eso. Y no era eso, lo que pasa que necesitabas 8 horas de descanso, no has dormido, miedoso. Ya lo están declarando. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Estos 3 meses no hemos parado. Hemos ido a la sierra, como decía el hermano Nico, hemos visitado enfermos, no nos importa qué tengan, pues es nuestro trabajo. Han muerto muchos valientes, han caído los valientes, como dijo David cuando murió Saúl, cómo han caído los valientes, pastores de Dios valientes, que por ir a orar, ellos también se contagiaron, pero muchos de ellos también están vivos, dándole la honra y la gloria al Padre Celestial. Porque como declaró David, voy a ir a la guerra y no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. En otras palabras, de que te la rifas, no hay de otra. Por eso hace algunos meses cuando empezó todo este rollo, creo que les comentaba que a mí me molestaba personas que según son cristianos y muy bíblicos, pero mi Biblia dice en el Salmo 91 y mi Biblia dice esto, y solamente mencionaban la palabra como un amuleto. Y por eso cuando se murieron hubo gente que blasfemó
Y hubo gente que dijo, entonces, o la palabra de Dios no tiene poder, o su Dios no existe. Y yo dije, no es cierto, nuestro Dios existe. Pero note usted que aún el apóstol Pablo, que era un hombre tremendamente ungido por Dios, aún con una prenda que tocara su cuerpo, le llevaban a un enfermo y el enfermo sanaba. Y el apóstol estaba enfermo. Entonces tenemos que declarar otra cosa. Tenemos que estar conscientes de que Dios está con nosotros. Pero de todas maneras te la tienes que rifar. Tienes que ir a la guerra. Tienes que estar, bueno, los siervos de Dios estamos en lo más recio del combate. Y por eso les decía, la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿No es casualidad, hermanos, que en enero celebramos la cena del Señor? ¿Se acuerdan? Y yo cuando usted me ve hacer una locura es porque Dios me lo dijo. Porque la Biblia dice que nosotros estamos locos. Y a veces digo yo, con todo respeto, ¿será que también Dios está loco? No, lo que pasa es que para lo que la mente humana es locura, para él es normal. Y pusimos aquí una puerta, simulando el dintel donde los israelitas pusieron la sangre del cordero. Y todos los que venimos les dice que pasaran por esa puerta. Y celebramos la cena del Señor, comimos cordero, el vino y el pan. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Y qué creen? Funcionó. Porque hasta ahorita, me atrevo a decir, porque soy pastor de esta iglesia, una sola baja por ese virus infernal no hemos tenido. Han peleado la batalla. El domingo pasado les dije, pasen todos los que ya pasaron por ahí. La mitad de la congregación pasó. Y la otra mitad no pasó por vergüenza, porque de ahí les pegó también. Sí, pues digan que me engañan. No, sí, tú sabes uno cómo se las gastan. Pero una sola baja por esto, para la honra y la gloria de nuestro Dios, no hemos tenido. Por eso, antes de celebrar esta fiesta del Purim, la instrucción fue esta: ayuno, ayunamos 3 días. Toda esta semana, ¿sabe por qué se manifestó mucho Dios? Porque lo estamos invocando. Toda esta semana, salmistas y gente de artes estuvieron aquí desde las 4 de la madrugada, llenando con sus lágrimas el altar del Señor. Y otra instrucción, antes de abrir, teníamos que volver a participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso lo hicimos el domingo pasado. Muy buena asistencia. Y dijimos, si la palabra de Dios ha sido palabra segura para las tribus, también lo es para nosotros. Y no moriremos cuando el diablo quiera, sino que viviremos, y aún a nuestros nietos que no han nacido les contaremos. Yo todavía no tengo nietos, pero he declarado que aún a mis nietos les voy a platicar las proezas de Dios, porque yo soy hombre de guerra desde mi juventud y sé que Dios está con nosotros como poderoso gigante en el nombre de Jesús. Diga conmigo en voz alta el Salmo 60:12. ¿Cómo dice? En Dios, pero levante su mano así pues para que yo se lo crea, dígalo. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Aplauso fuerte al Señor. El salmista dice, me castigó gravemente el Señor, gravemente, pero no me dejó morir. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué Dios puso en mi corazón que esta fuera una fiesta de Purim? Porque Dios se manifiesta para salvar a su pueblo de diferentes maneras. Resulta que muchos siglos antes de Cristo, el pueblo de Dios, como siempre, Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre el diablo ha querido exterminar al pueblo de Dios. Si hay algo que no se puede terminar en la tierra, son 2 cosas: Israel y la iglesia. El diablo no lo puede exterminar, porque hay uno que nos cuida. Hay uno que no se duerme, ni se adormece, ni se fatiga, ni se cansa. Él es el poderoso de Israel. A su nombre sea la gloria.
Todo lo que sucede tiene un propósito. En el libro de Esther, no fue casualidad que la reina Vasti desobedeciera a su esposo, el rey Asuero. Resulta que el Asuero hizo una fiesta, mire qué fiestecita, duró 6 meses. Y a la gente le daban no con vasitos desechables, eran vasos de oro. Dice que la tienda que le hicieron era color blanco con azul y verde, qué precioso. Pero después de la fiesta de 6 meses siguieron otra fiesta de 7 días. Y Vasti era una mujer muy hermosa. Y como todo hombre, ¿verdad?, que le gusta que todo el mundo vea a su esposa hermosa. Ni amén dijeron los hombres, pero bueno. Por eso su mujer parece la chimoltrufia, pero es culpa de usted. Ese es entre paréntesis. Entonces, como cualquier hombre que quiere ver a su mujer hermosa. Ay, Dios mío. Le voy a dar tabarbacoa hoy para que tengan fuerza. Porque dicen pues que quedan chafiretes después de esto. Entonces, están chafiretes algunos, ¿verdad? Otra vez, como todo hombre le gusta que su mujer esté hermosa. Ya, aunque sea por fe, digan amén. Y el rey Asuero dijo: tráiganme a Vasti con su corona real, su corona regia. Y sabe que dijo Vasti: no voy, este está borracho, marihuano, que voy a estar llegando. Y no fue. Entonces cuando al rey Asuero se le pasó el efecto del alcohol, mandó a llamar a los sabios, a los consejeros, y dijo: ¿qué podemos hacer con esta mujer? Y todos dijeron: destituida, porque esto se va a saber en todo el reino, y hasta el campesino más humilde, la mujer le va a desobedecer. Ya se dio cuenta, mujercitas, pórtense bien, porque pueden ser destituidas. Y aquí va para todo, hasta las pastoras entran, se alinean los cuellos. Bueno, la sierva es buena sierva, pero aquí va para todos. Si tú le caes mal al rey, te da cuellos, seas quien seas. Fue destituida la reina Vasti. Y eso que hemos escuchado de señorita universo, señorita México, no fue creación del mundo, eso está en la Biblia. Hicieron una convocatoria para señorita medopersa. Y todas las chicas más hermosas del reino fueron presentadas. Y no es casualidad que entre ellas estaba una judía llamada Hadasa, que su nombre persa era Esther. Escuche, huérfana de padre y de madre, criada por un primo llamado Mardejai, que es Mardoqueo. Y Mardejai era como un tutor, como un papá de su prima Esther. Y todo lo que Mardejai le decía, Esther obedecía. Dice: mira, te voy a meter al concurso, y si ganas, no digas que eres judía. Amén, dijo aquella. Y las mandan un año ahí que las desinfecten, los desparasiten, quiten todo virus, los bañan con leche de cabra y el maquillaje, y las ponen muy hermosas. Al año la presentan delante del rey, pero habían muchas muchachas participando, y Dios le da gracia a Esther, que es Hadasa. Y Asuero dice: no, pues es ella la nueva reina. Pero este hombre no sabía que su nueva esposa era judía. Pero había ahí un primer ministro llamado Amán. Mire qué terrible está la historia. Tampoco es casualidad este Amán. Amán data desde los tiempos atrás de los amalecitas. Los amalecitas fueron terribles enemigos del pueblo de Dios. De hecho, por eso Saúl es destituido, porque Dios quería ver en Saúl el cumplimiento de la venganza, que matara a Agag, el rey de los amalecitas, y que destruyera todo lo del anatema. Y viene Saúl, reserva lo mejor de las vacas, el oro y hasta el rey, y eso le costó el trono, porque Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, de ese linaje de los enemigos de Israel venía este Amán. Pero como Mardejai, que es Mardoqueo, estaba siempre pendiente de su prima, a ver cómo estaba el asunto, siempre estaba ahí rondando afuera del palacio. Y Amán se enojó mucho. Dice: este judío ya me cayó mal. Y le comentó a su esposa, a sus
multitud de hijos, sus amigos, y un amigo le dijo: ¿sabes qué? Haz una horca de 25 metros de alto y dile al rey que ahorquen ahí a Mardoqueo. Aparte de eso, dijo este Amán, primer ministro, vamos a exterminar a todos los judíos. Un exterminio étnico, racial, donde iban a morir hasta niños, mujeres embarazadas, jóvenes, ancianos. Vamos a matarlos a todos. Escuche bien esto y apréndase esto: con el diablo no se juega. El diablo ha decretado muerte para los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios y un siervo de Dios, no juegue con el diablo. El diablo no es juguete de nadie. En los infiernos se oye el nombre de usted y el nombre mío, porque somos hijos de Dios y el diablo quiere destruirnos. Este virus infernal, por eso lo llamo virus infernal. Yo no llamo COVID ni nada por el estilo, le llamo virus infernal porque salió de los infiernos. Porque los hijos de Dios somos conocidos en el cielo, pero también en el infierno. Y si no lo cree, lea el libro de los Hechos. Habían 7 hombres ahí, exorcistas ambulantes, que agarraron un endemoniado y le dijeron: en el nombre del Dios que predica Pablo, te echamos fuera. Y el diablo dijo: el Dios que predica Pablo lo conozco. Nos pegó una revolcada en la cruz. Y a Pablo también lo conozco. Pero ustedes, hijos del Pucú, ¿quiénes son? Y ese endemoniado lastimó gravemente a estos exorcistas. Ah, entonces los demonios conocían al apóstol Pablo. El diablo le puso precio a la cabeza de la iglesia, porque quería que se cerraran los templos. Y sí, el templo se cerró, nada más que no contaba con nuestra astucia. Aquí adentro seguíamos haciendo celebraciones a Dios. Y en su casa usted empezó a hacer altar familiar y a buscar más de Dios. Y mientras más nos oprimían, más nos multiplicábamos. Aquí hay muchas familias nuevas el día de hoy, porque aún durante el encierro esto se multiplicó. Hoy algunos hermanos que vinieron de Chacomá, Comitán, gente del pastor Bani también que vinieron. Fuera de ahí todos somos de casa y este lugar está lleno. Ay, en vez que se glorifique, ay, no saben lo que les espera. No, nos espera una victoria en el nombre de Jesús. Vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces, a la cabeza y la vida de los judíos se le puso precio. Y por eso se le llama la fiesta del Purim. Purim significa suerte, sorteo. El primer ministro Amán y sus secuaces echaron suertes, y la suerte cayó que en el día número 13 del mes de Adar todos los judíos iban a ser exterminados. El decreto se dio a las 127 provincias donde reinaba el rey Asuero, y ese día todos tenían permiso para matar a los judíos, matar a sus niños, a sus ancianos, jóvenes, y no solamente eso, sino quedarse con sus pertenencias. ¿Sabe qué hizo el pueblo judío? Tuvieron días de mucho dolor, de mucha aflicción, de mucha tristeza. Cuando Mardejai, que es Mardoqueo, se entera de esto, rompe sus vestiduras, se pone cilicio, ceniza y sale por la calle pregonando gran dolor. Su prima Esther, la reina, le manda ropa para que se pusiera decente, pues era el primo de la reina, pues. Y aquel dice: no quiero nada. Y cuando Mardejai habla con su prima Esther, me gusta mucho lo que este hombre le dice: ¿sabes qué? ¿Quién sabe si no para esta hora llegaste al reino? Pero te voy a decir una cosa, Esther, que si tú no haces nada a favor del pueblo, de algún lugar Dios dará respiro, pero tú y la casa de tu padre van a perecer. Digo, qué fe de este Mardoqueo. Por eso dice la Biblia: mejor confiar en Dios y no en los príncipes. Porque Mardoqueo dijo: si tú no intervienes para que tu raza no muera, de por ahí Dios va a dar respiro.
¿Saben? Porque Dios tiene no solamente un plan A o un plan B, tiene todo el abecedario de planes para sacarnos adelante. Ese es nuestro Dios, ese es papá, que cuando pensamos que todo está perdido, entonces Dios nos demuestra que Él es un Dios único. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Entonces la reina Esther declara, porque mire, conforme a la ley de Media y de Persia, cuando alguien no era llamado y entraba a la presencia del rey, era bajo pena de muerte. Pero si el rey agarraba su cetro de oro y se lo extendía, quiere decir que tenía misericordia y no era ejecutado. Entonces Esther dice: por favor, dile a todo el pueblo que ayunen 3 días, yo también ayunaré. Y después del ayuno, me voy a presentar ante el rey sin pedir permiso. Y si muero, que yo muera, pero por mi pueblo lo hago. Y la reina Esther, después del ayuno, entra a la presencia del rey Asuero. El rey le extiende su cetro y le dice: ¿qué quieres, reina? Él amaba mucho. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Si quieres la mitad del reino, yo te lo doy. Y ya ven cómo son las mujeres. Dirá: ¿mitad del reino para qué? Si yo soy la mera mera. ¿Sabes qué? Haz un banquete. Y en ese banquete invitaron al primer ministro, Amán. Y hasta ahí, Esther revela de qué nacionalidad era. Le dice: mira, mi petición es la siguiente: si he hallado gracia delante de ti, que se anule el decreto de exterminar a mi pueblo. Y el rey Asuero dice: ¿cuál es tu pueblo? Dice: soy judía. Y hay un enemigo que ha mandado que mi pueblo sea exterminado. Y entonces el rey se entera que su esposa era judía. Y se enoja mucho y dice: dime quién es ese ingrato que quiere destruir a tu pueblo. Y la reina Esther dice: es este, Amán, tu primer ministro, que quiere exterminar a mi pueblo. Y el rey estaba muy enfurecido. Él sale a la terraza a tomar un poquito de aire. Y dice la Biblia que el Amán se tira ahí en el sofá donde estaba la reina a suplicar por su vida. Pero en eso regresa el rey, y cuando lo ve ahí dice: ah, también quieres violar a mi esposa. Y en aquella horca, escuche bien esto, en aquella horca que Amán, el primer ministro, había mandado hacer de 25 metros para ahorcar a Mardoqueo, siervo de Dios, en esa misma soga lo colgaron a él. Y el rey anuló el decreto. Y otra cosa que me dio mucho gozo: no solamente anula el decreto donde se daba permiso de matar a los judíos, sino que ahora se le da el permiso a los judíos de matar a los enemigos y quedarse con todo lo que tenían. Yo dije: ah, caray, con Dios no se pierde nada. Gloria a Dios. Lo que testificaba hace rato la hermana, que Dios le enseñó que viene tiempo mejor para nosotros. Yo les decía la semana pasada, el enemigo, claro que sí ha golpeado la economía, pero ya se dio cuenta que estos 3 meses no nos ha hecho falta que comer y que beber. Por la misericordia de los fieles, Dios bendijo hasta los infieles que se encerraron. Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ya se dio cuenta que estos 3 meses no nos ha hecho falta. Y yo le decía el domingo pasado, las ofrendas aquí en casa disminuyeron un 60%. Sin embargo, seguimos. En esta torre que usted ve abajo quedó una sala de estar con un baño para cuando vengan los siervos no tengan que dar la vuelta hasta allá. Ahí pueden estar. Y arriba una oficina. Debido a que mi oficina de aquí abajo se inunda, preparamos otra oficina y se la voy a presentar cuando esté terminada, arriba de los baños. Pusimos este techito. ¿Cuántos les gustó? Qué bueno, porque aunque no le guste, ya lo hicimos. Y allá enfrente, una caseta de vigilancia. Y ya ven que están los siervos ahí poniendo lo que es la parte de enfrente. Todo esto, ¿sabe usted cuánto vale? Casi 500,000 pesos. ¿Y cuándo se hizo? En el encierro.
Mientras el diablo planeaba y decretaba y hacía tanta bulla, el pueblo de Dios sigue trabajando. Mientras el diablo está amenazando, Dios está trabajando a favor de nosotros. Y si lo declaro también, viene tiempo de bendición, porque en los infiernos se decretó nuestra muerte. Aleluya. ¿Usted cree que nuestra cabeza no tiene precio? ¿Sabe? Hace un momento platicaba con el hermano Fer, me decía, yo anhelaba este momento porque en esta última semana el enemigo los atacó también a ellos en la salud. Nosotros queríamos hacer esto desde el día 5 de julio, ¿cuánto se acuerda? Pero Dios me dijo 2 semanas más. Porque mientras, cuando el mundo dice ya salgan, nosotros, Dios dice no salgan, dejamos pasar 2 semanas más. Y sí, viene a la mente el pensamiento, dije 2 semanas porque hasta ahorita yo he estado bien, gracias a Dios. Pero dije yo, 2 semanas más, 2 semanas más, por si algo pasa conmigo. Yo le había dicho a mi familia, principalmente a mi hijo Zuni, ¿sabe? Y mi hija Dani, ¿cómo pienso? Yo dije, también, si me tocó, me tocó. Pero esta fiesta se tenía que hacer porque se tenía que hacer. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y por favor aprenda, si algún día tenemos algo planeado, consejo apostólico, ¿están ahí? Si algún día tenemos algo planeado y algo me llegara a pasar a mí, no se suspende. Porque para nosotros el último suspiro en esta tierra es el primer paso en el cielo. Allá nos estaremos gozando con el Señor. Por eso, de que nos la rifamos, nos la rifamos. El sacerdote bendijo, los miedosos retrocedieron, pero los valientes van porque van. Recuerde, a Urías Eteo fue muerto en lo más recio del combate, dio su vida por el rey y por su país. Pero también hemos visto la mano poderosa de Dios. Cuando el ejército asirio vino a atacar el pueblo de Dios y eran poquitos, un ángel de Dios peleó por ellos. 185 mil soldados muertos por la acción de un ángel. En la guerra de los 6 días, eso tiene apenas el siglo pasado, cuando Israel se constituyó como nación, los países árabes se levantaron en contra de Israel. Estaba viendo las estadísticas. Si Israel tenía 50 carros de tanques de guerra, aquellos tenían 250. Tenían 5 veces más soldados, 5 veces más aviones de combate. Tenían todo 5 veces más que el pueblo de Israel, que apenas se había levantado como nación nuevamente. Esto apenas sucedió en la guerra de los 6 días. Ángeles de Dios pelearon a favor de Israel. Con todo que los enemigos tenían más tanques de guerra, más aviones, más soldados y más armas, Israel ganó la guerra. Porque así como en el tiempo antiguo Dios peleó por su pueblo, ese mismo Dios que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, sigue peleando a favor de nosotros, sigue peleando por la iglesia, porque nuestra cabeza, claro que tiene precio. Tu cabeza, aunque no seas apóstol ni pastor, el enemigo le ha puesto un precio. Si por el diablo fuera, tiempo va que nos hubiera eliminado. Pero mayor es el que está con nosotros. Dios ha tenido gran misericordia de nosotros. Por eso hoy declaramos, no vamos a morir cuando el diablo quiera. Vamos a morir solo cuando Dios lo disponga. En el nombre de Jesús. ¿Sabe qué sucedió? Ahora el pueblo exterminó a los enemigos, ellos tomaron el botín. Todo lo que el diablo nos ha robado estos 3 meses, nos será devuelto y multiplicado de aquí todos los meses hasta diciembre. En el nombre de Jesús, le ordenamos al diablo que suelte esas finanzas que ha robado. Todas las bendiciones, todas las oportunidades, las puertas que parece que se cerraron, serán abiertas nuevamente por el poder de Dios y por la palabra. Los mejores empleos son para los hijos de Dios, para los jóvenes, porque el decreto se cambió. Cada 100 años el diablo mata gente. Hace 100 años la peste española, 50 millones
de vidas cobró. Hoy no sé cómo vamos, pero estamos vivos. No sé cómo vamos en las estadísticas, cuántos van muriendo, pero el pueblo de Dios está vivo. Porque tenemos a un Dios vivo. Nuestro Dios está vivo. ¿Cómo dice la alabanza? Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies y lo siento en todo mi ser. El decreto hoy es cambiado. Y el pueblo de Dios recibe vida en este día. Porque el día que este hombre dijo, echemos suertes, Purim, 13 de Adar, muertos los hijos de Dios. No, el que se murió fue él. Den gloria a Dios por eso. Pobrecito, ¿verdad? Y luego a todos sus hijos. Porque todavía el rey dijo, Esther, ¿hago una otra petición? Ah, sí, que ahorquen todos sus hijos de este salado. Buah, a todos los ahorcaron. Hago una otra petición y que todo lo que era del primer ministro sea para mi primo Mardejai. Ahí va también para él. ¿Sabe quién es? Hoy quién es el rey? No se llama Asuero. Hoy dice el Salmo 24, alzado puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Ah, pastor, entonces, si ya el rey no es Asuero, sino el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, entonces, ¿quién es la reina? ¿Quién cree usted? La iglesia. En la Biblia, la reina es tipo de la iglesia. Por eso, así como Basti, que no cumplió el deseo del rey, así hay iglesias que no cumplen el deseo del rey. No alabaron, no vinieron a la presencia de Dios, ni les habían dado recomendaciones y fueron los primeros que cerraron su templo. Los sobrenaturales fueron los primeros que cerraron su templo hasta ahorita. Ahí se andan tirando la salvación a más ellos, ahí los cuatro, y dice uno, ¿y ahora? Pero aquí hay una iglesia, esposa del Rey de Reyes, que sí cumple la voluntad de Dios. ¡Gloria a Dios! Y ahí les va, y no lo voy a volver a repetir. Y el que la agarró, la agarró. Hoy el rey te dice, ¿qué otra petición tienes? ¿Qué otra petición tienes, mi amada? ¿Qué otra petición tienes, oh reina? Y Esther dijo, pues nada, nomás que los maten a estos salados para que no den la más lata. Muerto el chucho, acaba la rabia. Estoy traduciendo al chiapaneco. ¿Alguna otra petición? Ah, sí, todas las riquezas de Amán, que saluden a mi primo Mardejai. ¿Alguna otra cosita? Sí, que mi primo Mardejai ahora sea el primer ministro en el reino. Concedido. ¿Y usted qué dijo? Señor, que yo viva con mi familia. Ay, aunque sea pobremente. No, usted vivirá y comerá y se saciará. Y sus finanzas serán bendecidas y multiplicadas en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo usted en esta cuarentena o en esta noventena? Yo todos los días, la oración, el contacto con mi palabra, tratando de disfrutar a mis hijos. ¿Qué más? Estuve aprendiendo a jugar ajedrez. Escribí dos protocolos. Ya está el protocolo para 15 años y boda. Y me están escribiendo un libro de mi biografía. Estuve perfeccionando mi inglés. Aleluya. Estuve visitando personas. Estuve haciendo nuevas amistades con otros siervos. Me dicen los siervos de por allá, apóstol, ¿y cómo está por allá? Le digo, pues igual que allá, con la diferencia que allá no pasa lo que sucede acá. ¿Y qué sucede acá? Que aquí es la única iglesia en todo México que está haciendo una fiesta de Purim por fe, dándole gracias al Señor. Aleluya.
¿Sabe qué es Purim? El Yom Kippur es el día del perdón, pero el Purim es fiesta. Hasta hoy en día, con algunos cambios que han habido, todavía Israel celebra el Purim. Y ese día se le dice a los nietos y a los hijos, porque ellos dirán: papi, ¿por qué hacemos esta bulla? Pues porque un día, fíjate que Dios nos libró del plan diabólico de Amán. Hoy, cuando ustedes le pregunten y le digan a la niña: mami, ¿por qué hoy dieron barbacoa bien rica en el templo? Porque aquí no regalamos ni tamales ni nada, aquí usted viene por fe. Pero hoy Dios quiso que hiciéramos esto. Y le diremos: ah, porque Dios nos ha librado de la muerte. Amén. ¿Y sabe qué otra cosa había en Purim? A la gente pobre se le regalaba comida, a los niños dulce. Ah, dulce no trajimos, pero ahí está la barbacoa. Entonces era día de fiesta con el pueblo, de comer con el pueblo. Dios me puso esto y yo le doy el consejo. Yo a veces digo, yo estoy loco, pero del consejo están más locos todavía. Y la iglesia más locos todavía. ¿Sabe qué queríamos hacer? Una comidita, que cada quien entrega su botanita. Y cuando el hermano me dice, yo voy a dar dos animalitos para que se coma, dije yo, ah, entonces Dios está en esto. Porque si Dios no estuviera en esto, no despierta el interés de hacer algo más. Y así fue agarrando. Y yo le dije a mi esposa, ahora sí que en vez que yo le dijera, ¿cuál es tu petición? Le digo a mi esposa, pregúntame cuál es mi petición. Y me dijo, ¿cuál es tu petición? Le digo, si se va a hacer algo y las mujeres van a apoyar y los hombres también, que se haga de calidad. Perdón, pero como yo soy norteño, sí sé cuál es la verdadera barbacoa. Y dije, sí, pero que lo haga el hermano Edel, la hermana Chepi, con la ayuda del ejército. Pero yo quiero que me concedan un deseo, que todos apoyemos. Ayer estaban ahí un montón destazando la carne. La carne ciervo fue de lo mejor, también eso es bueno. Yo sé que usted le da lo mejor al Señor. Suavecita, olor fragante, aleluya. Espero otras dos para el aniversario de diciembre, gloria al Señor, aleluya. Y la barbacoa no se diga, aleluya. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Porque hoy es día de fiesta. Me quiero atrever a hacer una pregunta esta mañana. Con toda sinceridad, ¿habrá aquí personas que durante estos 3 meses se anexaron a Torre Fuerte? Si hay alguna persona que durante estos 3 meses, incluyendo hoy, tal vez sea la primera vez que venga, dijo, yo me anexé a Torre, levante su mano derecha. Por allá, mire, por favor, ujieres, chéquenlo. Ahora, quiero invitar a todos los que se adhirieron a Torre en estos 3 meses, vengan aquí enfrente, por favor. Es una alegría tenerlos con nosotros en casa. ¿Cuánto dicen amén? Por favor, deje su lugar. Hay quienes en estos 3 meses hay fruto. Nuestro Dios no se duerme. Jesús dijo, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. No sé si se gozan por esto, pero yo me gozo que tuvimos nuestro refugio en Dios. No es casualidad que esta iglesia se llame Torre Fuerte, porque Torre Fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Si usted me dice, pastor, y usted no sintió nada, sí, escuché pasos en la azotea, me refiero a que sí, situaciones muy difíciles. Noches llorando, noches clamando al Señor. Los ataques de diferentes partes. Pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dan gloria a Dios, mire. Y hay más familias que se han integrado, tal vez hoy no vinieron.
Le damos un fuerte aplauso al Señor. Por favor, el consejo, venga y rodeemos aquí para que oremos por los hermanos. Siervos, hermanos, seguiremos viendo la gloria de Dios. David declaró, hombre de mil batallas, dijo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Sabe cómo murió David? En su camita, lleno de años, parecía pasita, ya bien arrugado, tranquilo, porque pasó muchas batallas. Uno de nuestros soldados que también la vio cerca fue el pastor Carlitos, y su fe fue probada, hijo amado, porque usted sintió la muerte. Pero aquí está también en nuestro hermano. El diablo no puede acabar con nosotros, porque mayor es el que está con nosotros. Cierre sus ojos un momento, y todos los que gusten agradecer algo al Señor, vengan frente también. Yo en lo personal he derramado mi alma esta mañana, porque hemos pasado momentos muy difíciles. Pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hoy puedo darle gracias al Señor. Y he declarado que yo voy a ser pastor hasta el último día de mi vida. Yo no sé si voy a partir con Dios antes de su venida, pero cada día me preparo. Y como dijo el apóstol Pablo, cada día muero. Nosotros siempre declararemos victoria, porque antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Anunciaba buena nueva, anunciaba tiempo de cambio, anunciaba la cancelación de deudas. En el nombre de Jesús, así como maldijimos ese virus para que sea exterminado, hoy declaramos que el Señor hace seco, hace nulo ese virus en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y todo decreto que en el infierno se ha hecho contra nosotros, hoy conforme a Mateo 18:18, lo cancelamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Todo decreto de pobreza, de enfermedad, que fue dictaminada en los infiernos, en la mesa del plan ejecutivo de Satanás, hoy es reprendido y cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Y toma esta palabra, pueblo de Dios. Toma esta palabra. Porque todo lo que la plaga, que es azote, la oruga, el revoltón, el santón, ese tallo, ese fruto, esas hojas, todo lo que el diablo nos ha comido y nos ha quitado esos 3 meses, el Señor nos lo devuelve 7 veces más, 7 veces más, 7 veces más. La provisión económica, la provisión de vida, de salud, la provisión de trabajo bien pagado, en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos con esta trompeta shofar, en el nombre de Jesús. Levante sus manos y tómelo, tómelo en el nombre de Jesús. Hoy es día de fiesta, hoy es día de Purim, hoy es día de fiesta con el pueblo. Y hoy, en este día, domingo 19 de julio del año de la intercesión, siendo las 12 horas del día con 27 minutos, declaro abierto el culto a Dios en este tabernáculo, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las puertas estarán abiertas para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo nos guarda de
todo contagio y de todo lo que el enemigo ha querido poner para avergonzarnos. Y una vez más, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Den un fuerte aplauso al Señor en este momento. Y quiero pedirle algo a nuestros hermanos de casa que han pasado enfrente. Den un fuerte abrazo a nuestros nuevos hermanos en la fe que se han adherido estos 3 meses. Den un fuerte aplauso. Gloria al Señor.